Tengo hambre de victoria, pero acepto las derrotas. De ellas brota lo aprendido y dan sentido a esta existencia rota. Acostumbrado a nadar en un mar que hierve, viendo a otros murmurar y juzgar. Creen conocerme, pero todo es mental, paraíso cárcel. La vida nos pone en nuestro lugar y el mío es un bafle. Como un panzer te disparo pensamientos, como un cáncer revelándote que queda poco tiempo. Sigo siendo un blanco perfecto, brillo en las aceras, aunque mi música es tan negra como las panteras. Tan bella que te olvidas que esta vida es perra. Soy esa estrella que anhela tocar la tierra y caminar. Mi libertad secreta y mi libreta siempre está incompleta, porque la mente de un poeta no se queda quieta. Si la meta es divertirme, la vida no es la fiesta que esperaba y no por ello voy a deprimirme. ¿Qué puedo decirte para que olvides las prisas? Para que cambies esa cara de sicario por una sonrisa. Mi premisa es pisar firme sobre este fango, y si me hundo, dile al mundo que me fui enseñando. Te estoy hablando del saber estar de una superstar que prefiere su cuarto de estal a tu pedestal. Y está en mi estado mental, que el lado del mal no puede más que el lado angelical, y puedo controlarlo. Al contrario, me desvisto, y si me despisto, algún listo me quiere crucificar como a su Cristo. Insisto y gasto fe con mi negocio, hijo de la catástrofe, astro detectado por tu telescopio. Soy la ayuda para un pueblo incorruptible, la educación crea formación, reacción irreversible. Como la leucemia, soy epidemia en aulas, por una sociedad que nos enjaula. Y es que nos hablan de paz, enseñándonos un arma. Nos dan libertad, pero nos dicen cuándo usarla. Harto de tanta charla y de palabras vacías, harto de esta democracia rancia sin eficacia. Me distancian millas de tu orgullo, fluyo a vida o muerte. Mi murmullo se hizo viral y fue el grito más fuerte. Grito que te advierte que hay dos formas de sufrimiento: el trabajo duro o el arrepentimiento. Pensando en voz alta mientras pasan los minutos, la misma imagen del espejo con la que discuto. No sé lo que mañana traerá, no pienso en ello. Mi estado mental es ayudar para que tengas apoyo. Pensando en voz alta mientras se pasan las horas, tanto tiempo a sola mientras sonríes y lloras. No sé lo que mañana traerá, no pienso en ello. Mi estado mental es ayudar para que tengas apoyo. Vendedores que son soldados, vendedores que son tan vagos, vendedores que solo funcionan cuando se toman dos tragos. Los hay que en la venta son magos al natural, así sin más, como mi hermano Luis Lorente, el amo del tic-tac. Falsas evasión nocturna ante drama diario, un hombre de lo más normal haciendo algo extraordinario. Presidiario de mis adicciones, mis contradicciones son la discusión entre cojones, mente y corazón. Enseño desde mi habitación, aunque eso ya no es novedad. Meditación como medicación ante esta soledad. Dedicación estricta a aquel que nunca vendió fraudes, a quien no empieza que enseñar es fight the power. No chulería vacía cobrando a woman so boys, con letras de guardería que caen sin poco a Sigmund Freud. Nada comparable, sigo imperturbable, sacudiendo tu cerebro, haciendo que esos perros ladren. Usando YouTube para hacer ruido, esos no lo dicen, pero todo se reduce a que ellos quieren lo que he conseguido. He sido incesante, caminante entre las sombras. Ahora cualquier agente que piensa en inmobiliaria me nombra, que tendrá la fama que todos quieren probarla. Amargo dulce, sé que siempre seduce al tragarla. No es droga, pero engancha igual, y es normal que más de una carrera inmobiliaria hoy esté en fase terminal. Por eso mi principal motivación está en la tinta. La fama no me cambió, son los gurús que me miran de forma distinta. Distantes y enfadados ante mi vídeo de formación gratuitos, pero es que hasta un mal vendedor vale más que el mejor crítico. Yo no soy el único que es único en el mundo. Para bien o para mal soy especial, y lo hice gratis y punto. Un caso perdido a quien mi pareja Ana salvó, un corazón herido ennegrecido como el carbón. Un domador de frases que en compases vuela igual que Ícaro. Un diablo de alma buena como David, un hermano pícaro. Un día el espejo me dijo: José, consíguelo, solo disforma mi ídolo. Por eso hoy me llaman ídolo. Solo estoy pensando en voz alta mientras pasan los días. Ni Dios ni Satán tienen aún noticias mías. No sé lo que el mañana traerá, no pienso en ello. Mi estado mental es ayudar para que tengas apoyo. Pensando en voz alta mientras pasan aquí las horas, tanto tiempo a sola mientras sonríes y lloras. No sé lo que mañana traerá, no pienso en ello. Mi estado mental es ayudar para que tengas apoyo. El dinero nunca me cambió, quizás me di algún lujo, pero el flujo de mis vídeos jamás se redujo. Estrujo mi mente consciente de un nuevo paso que me abro, aunque sé que mis haters en vez de vídeos piden milagros, pero míralos atentos mientras yo hablo. No son balas, son mis clases cruzando el océano, y si vivir es sufrir, estoy viviendo y mientras tanto voy cruzando.
curando las heridas de esta vida sonriendo, viéndola pasar corriendo porque viene la muerte detrás, tú viéndola pasar quizás pegado con el cash o el yo más, siempre lanzando críticas de las que escapo como de tu envidia infantil, vente a mi mundo adulto, es paradisiaco, saco brillo a tus certezas que más da la pobreza en los bolsillos y riqueza en la cabeza, mis fans son fortalezas que me salvan el pescuezo y así rozo el rezo con cada nueva clase que empiezo, y si tropiezo luego vuelvo dando el 100, los peores no son quienes extienden rumores sino la gente quienes les cree, ven que jamás me rendí, porque aprendí que si no creo yo a mí mismo el mundo nunca creerá en mí. Aquí hay más que poses, hay gurús cobrando feroces y ponentes que alzan sus voces como semidioses. Asociación inmobiliaria tiene espíritu, nuestra actitud pulió el diamante y ahora somos como gigantes en Lilliput. Tengo una virtud por cada mil defectos, un arquitecto de palabras que habla corazón abierto, y no por ser opuesto a tu club voy a dejarlo, y porque no me gusta el vídeo que haces tú tengo que odiarlo. Cuando salgo ahora todos se paran a decirme algo, quieren darse el homenaje de hablar con el personaje, yo contesto con paciencia limitada, lo advierto, mi radar es experto en descifrar miradas, algunas haga lo que haga no me tragan pero no les culpo, don nadie es fracasado es casado con el insulto, aire para mis asuntos, y es que el sol brilla este lado tanto que a mí me va tan bien que hasta a veces me disculpo. Dicen que el talento es algo innato, puede que sea cierto, pero riégalo diario se habrá muerto, 50% suerte, 50% curro, no presumo, aquí el curro es 99 y la suerte es 1, aquí el curro es 99 y la suerte es 1, y el curro es 99 y la suerte es 1, y el curro es 99 y la suerte es 1.